¿Quién fue Diane Downs? Diane Downs, originaria de Phoenix, Arizona, fue la mujer que el 19 de mayo de 1983 disparó contra sus tres hijos. Después de haberlo hecho, Downs llevó a sus hijos al hospital. Una de sus hijas fue declarada muerta al llegar, su otra hija sufrió un derrame cerebral y su hijo quedó paralizado de la cintura. En el momento de los sucesos, Diane afirmó a la policía que un hombre extraño había intentado robar su auto en la propiedad y luego disparó contra todos. Sin embargo, lo escalofriante de esta historia consiste en que, un tiempo después, la policía encontró su diario secreto, donde Diane había escrito detalles acerca de su obsesión por un hombre casado, pero que no quería tener hijos. Esta situación conllevó a que Diane de manera despiadada decidiera asesinar a sus tres hijos. Fue declarada culpable en 1984 y sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Escapó brevemente en 1987, pero fue rápidamente recapturada. A Downs se le ha negado repetidamente la libertad condicional y los psiquiatras le han diagnosticado trastornos de personalidad narcisista, histriónico y antisocial, y uno de ellos la ha etiquetado como sociópata desviada. Los dos hijos supervivientes de Downs finalmente se fueron a vivir con el fiscal principal del caso, Fred Uhi, y su esposa, Juanne. Los adoptaron en 1986.